Pero esto sería si no hubiera una tabla de exenciones. Esta persona está soltera, por tanto está en situación 1 y tiene un hijo. Si la persona está soltera y con un hijo, situación 1, un hijo, sobre los primeros 15.947 euros de su sueldo va a tener un 0% de retención. Por tanto, la retención no la tenemos que calcular sobre 25.000. La tenemos que calcular sobre 25.000 menos la retención. Que estos son 9.000 y pico euros. 25.000 menos 15.947 son 9.053. Claro, si yo cambio esto a 9.053, ya la retención es la primera, porque 9.053, con lo cual la retención ya no es el 30%, es el 19%. Es decir, mi retención, la retención de esta persona, es un 19%. ¿Un 19% de qué? ¿De los 25.000? No, de los 9.053. Porque los primeros 15.947, por estar soltero y con un hijo, están exentos de retención.